un grupo de trabajadores en salud instalaron una protesta en puertas de Casa Grande, esperando de que ingrese el gobernador de La Paz, Santos Quispe, a la sesión del Consejo Nacional de Autonomías. Exigen la restitución de 18 trabajadores quienes habrían sido despedidos injustificadamente. La policía tuvo que retirarlos del lugar, pero pese a ello la autoridad departamental ingresó por el palacio quemado. ¡Salud de pie! ¡Nunca de rodillas! Santos Quispe masacrador, Santos Quispe masacrador, Santos Quispe masacrador, masacrador. El día de mañana declaramos el paro de 72 horas movilizado nuevamente en las calles. Vamos a seguir movilizándonos, vamos a hacernos escuchar por las autoridades del gobernador, de gobernación. Hemos venido por eso el día de hoy, para que nos escuche el gobernador y el país conozca que tenemos un gobernador masacrador en el departamento de La Paz. Son 18 afectados que tenemos, 12 del departamento de la ciudad de La Paz, 6 de la ciudad del Alto. Desde este martes ingresan al paro movilizado de 72 horas hasta que el gobernador los escuche y garantice la estabilidad laboral, e incluso advierten con radicalizar sus medidas de presión. Ya hemos armado las estrategias, vamos a hacer puntos de bloqueo nuevamente y para luego dirigirnos a lo que es la gobernación para hacernos escuchar nuevamente con el gobernador.